Los restos arquitectónicos de esta capilla colonial se encuentra ubicada en el caserío de Joyuco y fue reportada en el censo de 1571. Recorriendo la capilla colonial de Joyuco, pues esta construcción arquitectónica consta de tres piezas, lo que corresponde al templo, la torre y la sacristía. Al parecer fue la sacristía, pues acá seguramente el padre, el sacerdote, se alistaba antes de salir por esa puerta hacia el templo para celebrar la misa. Ahora me encuentro ya en el templo. Esta fue la sacristía, el templo, que es un ambiente grande y donde podemos apreciar las pinturas coloniales, que a pesar de las lluvias, a pesar del descuido que hay aquí, como ustedes pueden ver, la hierba seca abunda en este lugar, pero aún así podemos todavía observar, evidenciar estas pinturas y esta construcción arquitectónica. Torre de la capilla colonial, pues miren cómo se encuentra separada del templo, ¿no? A este lugar histórico lo han convertido en un cementerio que pertenece al mismo caserío, donde se han realizado entierros en las paredes y dentro de la construcción de adobe, en la que fue en la época colonial un lugar donde se rendía culto a Dios y se catequizaba a los indígenas. Me encuentro en el interior de la capilla colonial de Joyuco y, como podemos ver, encontramos tumbas, pues los pobladores joyucanos han hecho excavaciones en las paredes y dentro de este templo para enterrar a sus familiares. La importancia de esta capilla de evangelización se debe a que es fuente de información histórica, ya que en este lugar fue depositada la estampa de la Virgen del Rosario de Chinguinquirá, patrona de Cascas, que fue traída de Colombia por la comitiva que acompañó a Simón Bolívar en el año de 1823 en su paso de Cajamarca a Trujillo. Un hecho milagroso y trascendente ocurrió en este lugar, fue cuando la Virgen del Rosario de Chinguinquirá se salvó por sí sola cuando fue arrojada al fuego por el primer párroco de Cascas, Manuel Corcuera. También en esta capilla
encontramos pinturas coloniales como unos rostros que se ubican en uno de los arcos de adobe y otras pinturas rojizas en las urnas de las paredes. Lo que me ha llamado la atención es este arco en la cual encontramos pinturas coloniales de color rojo y verde, pues muestra figuras de rostros que están distribuidos en este arco arquitectónico.